Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Voy a ser breve en esta ocasión. Este es el Retroversus de la semana. En el anterior Retroversus, ahí esto es con paciencia, perdido más de la mitad. Y yo también me quemo, maldito chorizo gigante. Y somos unas truchas asadas. Y otra vez nos morimos y Dios mío, este maldito chorizo nos mata. Mi sobrino compró votos y ganó el Retroversus. Va 2 puntos para mi sobrino y 1 punto para mí. Una cosa muy importante es que te suscribas, comentes, le des me gusta. Los suscriptores de la semana irán apareciendo aquí abajo en la pantalla. Si estás suscrito a mi canal y no apareciste en ninguno de los videos, puedes comentarme y te haré aparecer en el próximo video. Muchas gracias a estos suscriptores. Y nos vamos con el Retroversus número 4. Venimos con la entrega de esta semana. Vaqueros, escogemos los dos. Yo escojo el rojo y mi sobrino escoge el verde. Vamos por Simón Wiggle, $10,000 por su cabeza. Como les dije, yo voy a hacer el rojo, que lo vamos a llamar el Paco, y mi sobrino es el verde, que lo vamos a llamar el Güero. Entonces comenzamos el versus de la semana. Muy bien, yo me meto a la cabaña y saco una placa. La placa me da doble arma para poder matar más forajidos. También mi sobrino se mete la parte de arriba y hay un pollo, oh qué rico pollo, y hay una llama, qué rica llama. Y saltamos encima de la paja y salen forajidos por todas partes, nos quieren matar, pero no podrán con nosotros. Estamos aquí, como les dije, el Paco, y se acercan unos pollos corriendo. ¿De qué huirán los pollos? Vienen unas vacas y saltamos y córrele, 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 híjale, y también baja el Güero conmigo y córrele, córrele, córrele. Podemos correr encima de las vacas, que van muy bien ordenadas. Y seguimos adelante, porque ni modo que para atrás. Pasamos el puente grande. Allá en la penca donde escribimos tu nombre lo vamos a borrar. Hay dinamita en el camino y ten mucho cuidado, el Güero se acerca mucho pero no se muere. Siguen saliendo los forajidos detrás de los árboles. Hay otra dinamita, yo la tiro y viene un forajido por atrás. Mi sobrino va a tirar la dinamita pero se le explota en la cara el Güero, el monito se ha explotado. Coge la placa y seguimos adelante. Como vemos ya estamos en el rancho, creo que vamos... Estamos cerca de llegar, hay una arma dorada, la coge mi sobrino y como vemos por aquí se acercan pollos, corren los pollitos, corren y vienen las vacas y saltamos las vacas y corremos, corremos tras de las vacas, córrele, 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 y seguimos corriendo porque es una fila interminable. Aquí hay un hueco, hay otra vaca solitaria y saltamos y nos hemos salvado de que nos cachen las vacas. Seguimos adelante, el Güero y el Paco. Esto es muy sencillo, hay que matarlo al de rojo que está arriba. It's time good, no sé qué significa, pero eso es algo malo. Salen los secuaces de este malo desde las ventanas, nos quieren disparar. El Güero está perdiendo muchas vidas. Tenemos que primero darle a los barriles para que no tenga protección el malo. Y le damos a los barriles, siguen saliendo malos desde las ventanas. Les venimos a dar una serenata y me cae un barril y me desnuca, Dios mío. Venimos a darles una serenata, como decía, y salen por la ventana a recibirnos. Y como les digo, hay que primero bajar los barriles. Sale un barril, pero esta vez no me va a coger y siguen saliendo por la ventana. Y le damos al Gordo, toma Gordo, toma Gordo, toma. Sale más, el Güero sigue perdiendo vidas, nos siguen disparando, no nos quieren cerca. Y estamos, voy a ver quién será el primero que pueda bajar. Lo tienen atrapado el Güero, pero sacrifico mi vida y lo van a matar. Y se agacha el Güero y no lo matan. El Paco se queda ahí parado y cae con el dinero, con la bolsa, con la money. Booty, my waiting money. No sé qué significa, pero algo de monedas habló. ¿Y quién ganó esto? Ganó el Paco. Se lleva los 10,000. Le da un 20% a su amigo el Güero. Y... acabo de ganar este primer malo. El segundo malo es de Han Wei Han Hatfield. 20,000 por la cabeza de este forajido que viste de verde.
Nos tocan unos caballitos. Yo siempre había querido un pony de pequeño y me han dado un caballo en este juego. Y como vemos una carreta y malos en otros caballos y tiran un tronco y el güero cae y rueda como pelota. Y otro tronco y se cae con el mismo tronco y pierde todas las vidas, pero presiona estar. La carreta ha sido destruida. La familia Engel ha muerto. Y seguimos, salen malos de todas partes. Estamos al lado de la vía del tren. Seguimos la vía del tren y los forajidos atrapan al güero y rueda como pelota. Estoy muy bien defendiéndome, no me han bajado hasta ahora. Estoy muy bien, mi caballo se ha comportado muy bien. Lo voy a llamar Pupi. Pupi me acaba de dejar morir, maldita sea. Y se acerca el tren, chucu chucu, tren tren. Yo creo que aquí vienen más malos, se parece al tren de Volver al Futuro de Marty McFly. Ha de estar por ahí y salen unos malos y nos disparan. ¡Y caigo! El Paco cae y queda el güero. Hay mucha gente en este tren, hay que seguir matándolos y matándolos porque salen por las ventanas. Esta es una fase muy sencilla porque solo tenemos que disparar hasta arriba, como digo, como venía diciendo. Pasamos por la clase alta y seguimos matando a la clase baja que sale por las ventanas para saludarnos. Pupi, mi caballo se comporta muy bien y bajan al güero, los bajan los malditos que están en el tren y creo que ya se va a acabar el tren. Se va a acabar el tren y se van a acabar los malos. Y seguimos disparando por arriba, esto es muy fácil, solo es disparar por arriba y nos acaban de regalar una vida más. Para poder sobrevivir y se ha terminado el tren. Y ustedes saben que en esta fase cuando se termina el tren es que llegamos a la estación del tren obviamente. Y creo que tendremos que matar a un malo. Estamos aquí en caballos, no sé si lo mataremos en caballos. Nos bajamos de los caballos y llegamos donde el malo. Siempre tienen una frase que es en inglés pero no sé nada de inglés. Voy a tratar de traducirla a ver lo que dice. Aquí está 20.000 de recompensa por la cabeza de este forajido. Drown Pilgrim, Pilgrim. Así nos dijo ese maldito. Y acaba de matar al güero. Es muy sencillo, es matar a los secuaces de lado. Las balas empiezan a salir más rápido. Es muy rápido para matar y estamos intentando sobrevivir. Oh, me acaba de matar. El Paco acaba de perder una vida. El güero acaba de perder otra y siguen saliendo malos. Y el Paco vuelve a perder una vida. Presiona estar para que me vuelvan a salir todas las vidas. Se ha quedado sin sus amigos. Se esconde como la rata que es. Trata de salir a esperarnos, pero me mata a mí. Dios mío, ¿cómo puede ser esto? Ya está parpadeando rojo. Está corriendo de lado a lado. De lado a lado. Le seguimos disparando. Le seguimos disparando. Tiene que caer algún día. Tienes que salir, maldito. Tienes que salir. Toma, 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 toma. Claro. You got me. You got me, las últimas palabras de este forajido. ¿Y quién se gana esta recompensa? ¡Oh sí! El Paco se ha ganado otra vez. Pero es muy cerrado, 47% a 53%. Seguimos con el siguiente monstruo. Dark House, 30.000 por la cabeza. Están aumentando el precio, pero también aumenta la dificultad. Desde pequeño nos ha enseñado los juegos de video que tenemos que ir a los bares y entrar a tomar alcohol. Y aquí es la zona de bares y zona de entretenimiento para adultos. Y seguimos. El güero acaba de perder una vida, subido en el tejado. Y el Paco sigue tranquilo. Los forajidos no dejan ver su rostro, son unas malditas ratas. Acaban de dejar un arma dorada. Y yo me la roba el güero y se entra a la cantina por una cerveza. Se gana una placa y cuidado con la bomba, pero no pudieron matarlo. Esta es una parte un poco difícil porque hay bombas por todas partes. Y los forajidos, hay una bomba ahí y la acaban de matar a mi amigo el güero y el Paco intentando salvar el viejo este. Y casi le pegan con una bala y una arma dorada. Esta arma dorada es para mí. Y seguimos en las cantinas. Estamos decidiendo quién entra y el güero le gusta el alcohol y arriesga su vida por una botella, por un rico y delicioso néctar alcohólico. Y estamos en la parte donde tenemos que saltar porque se incendia el piso, se incendia el piso. Yo intento saltar, oh Dios mío, fail, fail, soy un noobster. Mi sobrino
mi sobrino pasa la bala y yo no la pude pasar. Yo me bajo y mi sobrino cae con lo más inocente. Se esconden por todas partes y nos disparan por todas partes, pero no van a poder con nosotros. Yo me entro a un cantinazo a echarme una cerveza y otra vez saco la placa de doble arma y salen forajidos desde los barriles. No sé por qué, pero en todos los juegos se están volviendo de moda los barriles del Chavo del 8. Como vimos, hay barriles en Mario Smash, hay barriles en otros tipos de juegos, en Donkey Kong, y aquí también hay barriles. Y llegamos al malo, llegamos a la taberna, y el malo dice: "You in here, big stupid". Para los que juegan por primera vez este juego, les voy a decir la clave. La clave es subirse y no dejarse matar por las balas. No, mentira. La clave es cuando el monstruo sale, hay que hacerse del lado del monstruo, agacharse, y cuando te dispara ahí, saltas. Esa es la única clave. Después te vas del lado que sale él y lo matas. Pero como esta vez no fuimos, nos dispara por todas partes y me acaba de matar a mi amigo el güero, y lo hemos matado. Hey, how bitch brother, algo así decía. Entonces vamos a ver quién ganó esto. Oh sí, otra vez, este versus se está convirtiendo para mí 96% contra el 4%, todo porque mi sobrino no le pudo pegar balazos. Y estamos en una parte interesante. Acaban de sacar a una de mis amigas de la noche a la calle. I'm just a terrible man, please help. Alright, man, don't worry. Pésimo inglés. Nos entramos a la taberna porque somos alcohólicos. Entonces, Ringward, 40,000 por los de Smith Brothers, por los Jonas Brothers. Nos van a dar 40,000, como dije. Y vemos a una mujer atada y vemos el candelabro. Y Germ y Tape se llaman los hermanitos. Oh, uno tira llamas y el otro tira bombas. Entonces nos ponemos de acuerdo con mi sobrino y le vamos a dar primero al de las bombas. Estamos subidos en el candelabro. Esto está muy difícil. Empiezan a alocarse, a tirar los hermanitos brothers. Le damos al verde con todo lo que tenemos y nos tira una bomba. Es muy difícil. Tenemos que estar en constante movimiento. Y le damos al de las bombas. El de la llama trata, pero no hace nada. El de las llamas, el de las bombas, el más peligroso. Y acaba de morir. Solo está el de las llamas. Tenemos que matarlo. Sí, se aloca a tirar fuego. Tira fuego y tira. Se alocó. Se lo comieron como tira el fuego y solo mata al güero. Y yo me bajo y lo hemos matado. Y yo creo que este versus será para mí. Lo presiento porque le di el último balazo. El Paco acaba de ganar este versus en mi nombre. Y acabo de ganar el retro versus de la semana. Y que comience la rumba. Sí, este retroverso ha sido para E209, empate esta vaina. Vamos 2 E209 y 2 Jason, mi sobrino. Esto está empatado. Te puedes pasar a ver mi videoblog anterior donde hice una promesa y la cumplí por los 100 suscriptores. Nuestro canal está creciendo poco a poco, muchas gracias. Y como siempre, los recomendados del mes. De 0 a 1000 suscriptores, empezando en la primera posición, el Memo hizo para que te pases por este canal de este gamer y lo conozcas y te suscribas. En la segunda posición, que abarca de 1000 suscriptores a 100,000, puedes encontrar a esta chica, Dani. Ve a su canal, suscríbete, mira la crítica tan fuerte que le hizo a Mexi Vergas y puedes comentar. Y por último, en la categoría de más de 100,000 suscriptores, encontramos este canal, Video Gamer y Más, Video Gamer y Más, con una sección que se llama Sangre de Haters, donde reciben las críticas de todos los gamers que no están de acuerdo y las convierten en humor físico y en troleo. Puedes pasarte por aquí y puedes suscribirte. Hasta aquí llegó el video de la semana y, como digo todos mis videos, para despedirme, buena suerte, chaos y vuelvan prontos por acá.